bella ciudad de Santa Marta, nuestra tierra querida, con unos grandes compañeros, colegas, amigos, paisanos, quienes compartimos en Bogotá durante muchos años la vida nocturna, bueno, nuevas generaciones, etc. Vamos a sostener un diálogo con nuestros amigos Rolando Sánchez y Fernando Linero, quienes, como se dice por ahí, la tierra llama, y están nuevamente aquí en la tierra samaria. Bueno, queridos amigos, Rolando, cuéntenos, compadre, ¿desde cuánto tiempo estuvo en Bogotá y desde cuándo se vino? Bueno, yo me fui en el 77 para Bogotá. Año 1977, sí. Después del Ateneo Moderno. Exactamente, siglo pasado. Allá me dediqué a estudiar arquitectura hasta que me encontré con este sinvergüenza, sí, y me indujo a la música. Pero allá en Santa Marta, en Bogotá. Pero ya en Santa Marta, ya Rolando ya tenía sus dotes de música. Ya yo participaba en los festivales y esas cosas. ¿Del Liceo Celedón? Del Liceo Celedón, en los festivales estudiantiles. En la Ateneo Moderno. Año 77 había festivales ya. En el 74 fue que participamos. Yo participé en el 74. En el Liceo Celedón. En el Liceo Celedón. Ese era el festival de... Muchos conocidos nuestros estuvieron ahí, Lucho Junco, Álvaro González, exactamente, Rainer Clifford Bonilla, bueno, Ahmed Zawadi, Borrego, Alfredo Borrego, sí. Y bueno, ya duré en Bogotá y me dediqué a hacer música. Me encontré con los carrangueros de Ráquira, Ramiro Zambrano y Javier Apraez. Ya se habían separado de la agrupación y armamos un grupo que se llama Mazinga. Pero eso fue, los carrangueros aparecieron en 1980 ahí en la famosa Casa Rosada. Exacto. Calle 45, carrera 17, por ahí. En esa casa nos reuníamos, sí, y echábamos mano porque ellos les arreglaban a los estudiantes de la Filarmónica. Sí. Piezas para que vivieran ahí. Pero muchos muchachos que venían de Popayán, de Cali, de otras ciudades, ahí vivían y con su instrumento, y nosotros cogíamos y echábamos mano de estos pelados, y entonces teníamos un contrabajista, un violero, unos violines, y armábamos unos desórdenes muy para unas tertulias musicales. Ustedes conformaron el grupo Mazinga. Ese nombre viene de aquí, de la Sierra Nevada, de los lados de Bonda. Sí. Y conformaron un grupo de son. Hacíamos música de Matamoros. Okay. Pero más que todo eran canciones inéditas nuestras. Javier Apraez y yo compusimos un sinnúmero de canciones. Javier Apraez Pastuso, un buen músico, un saludo para él. Sí. Compusimos muchas canciones y tocábamos en los Cafelitos de Bogotá, sí, lo de este Alberto Infante. Sí. Y tocábamos en Quiebra Canto, en La Teja Corrida, sí, Sones y Cantares, Sainamur, así es, bueno, pues, y ahora último, donde César Pagano, que se llamaba... Son Salomé. Son Salomé. Sí, entonces muchos años en la bohemia bogotana, ¿no? No, hasta que vine para acá. ¿En qué año? En el 2000. Bueno, después de eso hice un trabajo con Sumaqué. Francisco Sumaqué. Otro con Eddy Martínez, sí, con una big band organizada. Sí. Y trajeron a Jimmy Sabater para que interpretara. Ah, sí, Valero de Nueva York. Exactamente. Interpretaron las composiciones mías. Eso se hizo en solo Lucho, que no haya aguantado por problemas, que no viene al caso nombrar, pero ese trabajo está ahí. Y lo de Sumaqué fue con Andrés de Solidaridad, fueron 100 canciones. Pues Eddy Martínez, que me lo encontré hace poco allá en Bogotá, hicimos unos programas recientes como todo eso, pero no sabía que era ese trabajo. Llevaba la certificación. Correcto. Se está pendiente por ahí, pero Edilberto lo hizo, un trabajo muy bueno que hizo. Entonces la tierra lo llamó a Rolando otra vez en el 2003 con Pipe nos fuimos y nos internamos en Taganga, y duré interno en Taganga 8 años. Pipe es Felipe. Mi hijo Luis Felipe Sánchez. Así es. Samario, músico también. Ahorita ya conversaremos. Entonces la tierra llama y el olor de la guayaba lo trajo por aquí, se quedó aquí y trabajan por acá. Y ahora, después que me vine de Taganga, ya me dediqué a una vida de pescador. Y vivía con los pescadores, cantaba en los restaurantes de Taganga y esto, hasta que me cansé de esa vida que llevaba a Santa. Me vine a Santa Marta. Me recuperé, digámoslo así, la parte física trabajando en construcción. Trabajo en construcción a veces, hasta que cogí, me empenqué y entrompé la música otra vez en los restaurantes de la zona rosa de la verdad, parte de humor. O sea que la vena artística, musical no se perdió porque Rolando, el papá era como aquí constructor. ¿Cómo se llamaba tu papá? Sánchezito. No, pero yo lo conocí. Eduardo Sánchez, famoso aquí en Santa Marta. Y el hijo le salió músico. Pero eso no se pierde. Bueno, sigamos. Maestro Fernando Linero, cuéntenos. Usted pertenece a la dinastía de los Lineros, no sé, vaya corrigiéndome. Conocemos en Bogotá, hay un pianista muy bueno que es el maestro Andrés Linero. Hace poco lo saludé. ¿Familiares? ¿Ustedes tienen familia de los Lineros? Por supuesto que sí. Por tradición los Lineros en Santa Marta hemos estado de alguna manera afiliados a la música, aunque no hay que olvidar lo que decía yo en Madrid acerca de aquello que opinan muchos de que la música se lleva en la sangre. Yo les decía, no, mijo. Y la sangre se lleva el ébola, la sífilis, el sida, la música es trabajo. No creas que la música se lleva en la sangre. No obstante ese pensar de yo creo que sí, algo hay de la familia y esta vocación por la música. ¿Cuántos años, desde cuánto en Bogotá? Desde el 76. Bernardo, llega desde el 80. 76 y me acabo de devolver. Es decir que fueron más de 40 años los que permanecimos acá viviendo la vida entre dos vertientes, la de la música y la de la literatura, porque bueno, una de las debilidades mías, aparte de la música, que una prioridad también de las más queridas, está la poesía. Tengo 12 libros de poesía publicados. Y eso, bueno, eso de alguna manera habla del trabajo que en torno de eso desarrollé en esos 40 años allá en Bogotá, lo cual no dice que haya abandonado el trabajo, el oficio. Aquí continúo. Estoy retomándome, estoy rescatando mis raíces, estoy reconciliándome con la ciudad, tal como si fuera una mujer a la que hay que hacerle el cortejo. Hace 5 meses estoy aquí y ya tú sabes a qué se resume eso, ¿no? Ver los crepúsculos, comerse un raspado, volver a los junioritos, los chicos, el cañello, la belleza. Esas son de alguna manera parte de ese juego amoroso que tengo con la ciudad. Y una cosa muy importante, que me reencontré con Rolando. En Bogotá fuimos muy buenos amigos y además socios en esto de la música. Pusimos mucho, participamos de muchos proyectos y me alegra mucho ahora una vuelta encontrármelo aquí con la misma alegría, con el mismo ímpetu. Eso me parece muy importante, que se mantenga en la medida en que uno se va volviendo bien. Bueno, recordemos un poco esa bohemia bogotana. ¿Dónde tocaban ustedes? Recordemos, los amigos que nos van a ver seguramente en Bogotá, que todavía los distinguen a ustedes. Yo todavía escucho allá, oye, Linero, Rolando. Bueno, recordemos, ¿Dónde tocaban ustedes? Entre muchos, no vamos a mencionar por todos, pero ¿dónde tocaban ustedes? Bueno, yo tuve una época de las orquestas, acuerdo, de la gran orquesta, con Lucho Bermúdez, con Los Caribes, con Samario, casualmente también. En esa orquesta había muchos Samarios. Sí. Acuérdate de los Cuavos. Claro. Acuérdate del barranquillero que cantaba Elías Pagas. Bueno, ahí era, a pesar de ser una orquesta muy bien consolidada allá en la capital del país, había una propensión porque los integrantes fueran los técnicos. El mismo temperamento de la orquesta era un sonido caribeño. Exacto. Ahí estuve mucho tiempo, con los Caribes estuve como 10 años. ¿Eso fue en la década de los 80? De los 80. Cuando todo ese espacio de los Caribes, el engancho con Camagüey, con los Tupamaros, el morenito que falleció. El morenito era Emiliano Cuero, era el propietario de la orquesta. Y yo era los Tupamaros, que grabaron Canela por primera vez. Grabamos Canela por primera vez con la voz de Adolfo. Pero primero creo que César la grabó. César la grabó. César fue a Medellín y grabó. Allá hubo un desacuerdo con Miguel y él decidió desafiliarse de la orquesta y se tomó la decisión de que esa canción que él había propuesto era muy buena, que mantenerla en el disco, grabó todos los plays. Grabó todos los plays, hizo los arreglos y metió trombones. ¿A ustedes grabaron ahí? Sí. Hagamos un pedacito de Canela por si acaso de pronto los amigos. Okay. Canela para que lo recuerden. Sí. De la autoría de César Mora. Bien. ¿Qué más pasó? Ahí estuvo otro Samario. Lucho Junco. Esa orquesta que fue Lucho Junco como el que. En bajo. Sí. Todavía está en Bogotá. Poder compartir bastante, con esa orquesta viajamos bastante. Creo que la primera vez que salí del país yo fue con Camagüey por Punta de Canela. Fueron a México. Sí, porque se pegó rapidito, se pegó aquí en México, en el Perú y en Nueva York. Bueno, estuve con esa orquesta, luego estuve con los Tupamaros, que ya tú sabes. Esa jornada de juego, también tú conoces esa dinámica, la había en torno a esa orquesta que era una cosa horrorosa. Viajes larguísimos y tantas, el baile de 6 horas y tantas vertundas de... Y eso era una cosa brava. Música comercial. Había que tener bastante estilo de estómago para soportar esa jornada. Sin embargo, sobreviví. Sobreviví fue cuando, acuérdate que aquí la economía sufre un vuelco por las razones aquellas del narcotráfico, esa pelea en la que ha estado empantanado el país en los últimos 30 años. Hubo un cambio en la dinámica de la economía. Las grandes orquestas se vinieron a porque eran sostenidas por esa economía ficticia que existe en el país. Lucho Bermúdez, acuérdate que éramos 18 músicos, una cosa espantosa. Y además 16 músicos pagándoles pasajes por avión, para allá y para acá y hoteles. Era una economía mentirosa en la que estábamos embarcados y que de un momento a otro se desplomó y las orquestas se fueron a pique. Nos tocó a muchos el formato de los tríos, de los cuartetos, a los pianistas nos tocó ir a aprender a cantar y a hacer coros. Lo que no hacían uno en esas orquestas, acuérdate que esas orquestas tenían 4 cantantes. Mientras uno cantaba había 3 que hacían coros, y bailarinas, y de cuanta vaina. Y es cuando vuelvo a reencontrarme con Rolando en estas tabernas Sones y cantares. Sones y cantares. Y Ramón. Bueno, ahí había menos, había una orquesta Mamporé, La Teja Corrida, La Alegría, El Bulín, sí. Los Muertos del Capitán. Los Muertos del Capitán, La Teja Corrida, sí. Sainamur. Y eso no es bueno. Y Café Cinema. Estuve 4 años a la vez pianista en Domo. Ah, no, como un saxofonista salvadoreño. Con Cañate primero. Ah, con Cañate. Con Omar Cañate primero. Omar Cañate, Omar Cañate primero, el cartagenero. Sí, cartagenero. Él trabajaba con yo en Madrid. Correcto. Yo en Madrid, él fue el que me envenenó algo la armonía. Y algún día que yo digo, yo no voy a trabajar más nada. Y ahí me quedé yo. ¿Domo de cuál se ve? En el San Abraham de la 72. Ok, ya me acuerdo. Cuando Cañate, por un problema que tuvo ahí con los propietarios, no se cambió de empresa, se fue para otra, para otro lugar. Yo me quedé ahí y llegó un saxofonista salvadoreño. Saxofonista Enriquez, primo del pianista Enriquez. Mario Enrique. Mario Enrique, sí. Él vivió muchos años en Nueva York. Sí, claro. Estuve 40 años en Nueva York, se vino a... Y a él le debo mucho porque como él empezó a tocar ya. Bueno. Ya. Decir ya, sí. Era. O ya, porque... No. Hacíamos versiones de los estándares, pero muy de Bogotá, pues, populares. Yo era un pianista que venía de las orquestas de tocar porro. Bueno, había mucha distancia, pero sin embargo le agradezco a Mario Enrique y a yo en Madrid que me hayan abierto esa ventana, que me hayan podido descubrir esa instancia tan rica en la que yo creo que cualquier músico popular debe aterrizar en algún momento de la vida. Así es. Hombre, muy interesante esta cosa, pero vamos a cambiar un poquito, hablemos aquí de la nueva generación brevemente. Cuéntenos, el famoso Pipe, vamos a correr un poquitico. Pipe, la trayectoria musical, ¿de dónde? Bueno, mi trayectoria musical viene desde Taganga. Me atreví a ir a acompañar a mi papá en los kioscos a tocar el género que ahora llaman el urbano, como parecido al reggaetón, pero diferente, ¿no? Entonces esa mezcla hay que saberla mezclar. Entonces la supimos mezclar con 2 canciones que tocábamos siempre en Taganga y a la gente le gustaba eso. Pero Pipe no vivió la época bogotana, ¿no? No. Más Samaria. Sí, vivió allá, pero estaba de adolescente. Sí, sí, sí. Cuando aquí en Taganga fue que ya se atrevió a meter sus textos. Metió mano aquí al mezclarlo con los temas que yo hacía tradicionales. Él le metía la parte de esa. El bongo, y una cosa que quiero rescatar de Pipe, que no, el bongo no era lo mejor que hace Pipe, ¿no? Pipe es un rapero de Pipe, y además. Con la capacidad de improvisar. Por eso es muy importante, sí. Y él escribe. Escribe también. Sin ser un gran poeta, porque eres un literato, poetas y músicos. No, yo digo que la música y la poesía, hay mucha gente desocupada en el mundo, ¿no? Entonces hay gente que se ocupa y hay gente que no se desocupa, Y hay gente que entra en razón y capacita y dice, yo para que estés desocupado, vamos a dedicarnos a algo. Entonces te ponen a leer y de pronto tienes imaginación, escribe lo que te imaginas y haces arte. Y el arte es eso, es como la medicina para la soledad, es lo que yo pienso. Más que volverme millonario o algo, es como para sanarme el espíritu. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a tocar un poquito. Finalmente el amigo, cuéntenos, ¿cómo es su nombre? Jorge Peña. Jorge Peña, ¿de dónde? Del Vivijay. Vivijay, Magdalena. Ya, pues no tienen pinta de Vivijay, pero bueno, cuéntenos, compañeros, cuéntenos. Sí, aprendí a tocar saxofón allá en la Casa de la Cultura Federal. ¿En Vivijay? En Vivijay. Mi papá es acordeonero. ¿Quién era? Ramiro Peña. Mi primo fue el Rey Vallenato, reconocido Pedro Peña. Ah, claro, Pueblo Ñate. Y ese como me... Desde la casa siempre me levantaban con la corriente. Okay. Ah, bueno, pero ¿por qué eso del saxo? ¿Qué? ¿Cómo más de jazz? Sí, yo comencé con el acordeón, te digo, pero llegaron esos nuevos instrumentos al pueblo, a la Casa de la Cultura, y me fui por esas cosas. Bien, entonces por aquí en Santa Marta, aquí ahora con el cuarteto, ¿cómo se llama este cuarteto? ¿Los cuatro del Romo? ¿Qué? Los cuatro de Aire. Los cuatro. Estamos buscando un nombre que colocarme, porque realmente es nuevo lo que estamos haciendo. Es tan nuevo que como le suele suceder a uno cuando usted dice que después de 6 meses está trabajándolo, lo termina, pero no sabe cómo se llama. Nosotros ya tenemos el repertorio armado, pero todavía no sabemos cómo se llama. Bueno, hablemos un poquito de lo que están haciendo para que toquemos algo, para amenizar la cosa. ¿Ustedes qué proyectos tienen? Están montando un grupo, el formato es piano, bajo, guitarra acústica, percusión, bongó y saxo melódico. Y cantan y hacen temas inéditos. Todos cantamos. Ajá. Intentamos hacer temas inéditos y hacemos los que llaman cover, temas conocidos, porque estamos tocando en sitios públicos. ¿Dónde? ¿Aquí en la playa? ¿En el rodadero? ¿Dónde? Cada 15 días, los viernes tocamos el Club Santa Marta. Ah, Club Santa Marta. Y los fines de semana que no estamos ocupados, entonces tocamos los jueves, por ejemplo, en un restaurante que se llama Carmesí. Muy buen restaurante, que era en la calle 17 con Carrera Tercera. Ahí tocamos los jueves. Y en el Parque de los Novios, en el marco del parque, ahí tocamos diferentes lugares, hemos tocado en Hemingway, restaurante que queda ahí, y ahora estamos en un nuevo restaurante que queda ahí frente a Palacio de Justicia por el Callejón, que se llama Chabú. Ahí estamos tocando ahora. Entonces, antes que, bueno, ustedes también, en los años 70 yo no vi que Santa Marta tenía vida nocturna como la que hay ahora. Bueno, acuérdate que estaba la Braza, el Panamérica. Era distinto, el Panamérica era un trío de cayón, la Braza era de balada, pero no era así de tropical, ¿no? De pronto había la Tanal y había por allá. Sí, es verdad lo que dices tú, May. Yo ahora que vengo, a lo mejor Rolando, porque ya tiene sus 15 años de estar acá en Madrid. Yo veo un en el comportamiento de la ciudad que se está abriendo, bueno, más dentro de lo contemporáneo, al espacio del turismo, y para ello es fundamental la oferta de la música. La oferta de la música es importantísima para una ciudad que quiere ofrecerse como turística. Y creo que, porque aquí el Samario ha sido un poquito como reticente, reservado, creo que se han abierto un poco a... eso no es perder el centro, no creo que sea perder el centro como se pensaba anteriormente, sino creo que es ganarlo para nosotros, pero con el resto del mundo ahí que quiera visitarnos, porque me parece que es importantísimo para la economía. Para nosotros, los artistas ha crecido el movimiento musical en Santa Marta. Sí. Hay orquestas ahora. Sobre todo que hay mucho joven que ha estudiado música y viene con propuestas más consolidadas, con carretas interesantes. Y eso le ha dinamizado. Sí, porque hace muchos años yo escuchaba a Román Posada, a William Salcedo, bueno. Poquito, se cayó, el bajo, etcétera. Pero bueno, ahora aquí tenemos el trío de los cuatro del Caribe. Vamos a que nos compartan unos numeritos aquí por el México. Y esto lo van a ver los amigos en Bogotá y en Santa Marta. Entonces, adelante, compañeros.